una ambulancia que iba con pedido de paso y bueno, y después de repente, no imaginamos, pero veníamos, nosotros en casualmente salimos temprano porque no había tráfico y veníamos tranquilos todo. Exacto, estamos de viaje, bueno, tenemos un contratiempo aquí y vemos que es un accidente bastante feo, así que será cuestión de tiempo, nada más esperar. Un accidente fatal enlutó esta mañana el camino de las Altas Cumbres. Un policía que viajaba a trabajar en Carlos Paz en un Volkswagen Gol chocó de frente a otro vehículo. Ocurrió a las 7:30 de la mañana, a la altura de Puesto Pedernera. En principio, de acuerdo a lo que se puede observar, el Gol habría invadido el carril contrario. Las circunstancias se deberán establecer. Como consecuencia de un impacto frontal, lamentablemente tenemos que decir que ha perdido la vida el único ocupante del Gol, que es un oficial de policía que presta servicio en la comisaría de Villa Carlos Paz. David Rodríguez tenía 32 años, falleció en el acto. Era oficial de policía y viajaba 157 kilómetros para ir a trabajar. Circulaba una persona de sexo masculino, un único ocupante que presenta politraumatismo, pero según lo que la información que acabo de recabar, en principio no reviste riesgo de vida, está siendo atendido en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz. La ruta permaneció cortada en ambas manos. A media mañana había 2 kilómetros y medio de cola esperando poder llegar a Mina Clavero.